Daichi TM pregunta, ¿qué significa cuando un país hace una coalición con otro? Lo que significa es que lo que va a hacer o procede a hacer es unir las fuerzas con el país que haya hecho la coalición. Es decir, es algo simple, es como una alianza. Ambos aportan medios para una causa común. Las coaliciones se pueden generar por variados factores. Por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo que se podría tomar de un país unido a una coalición es el ejemplo de Rumania en los 40, cuando la Unión Soviética le tomó un poco de territorio, que sería Varsovia, y en forma de venganza, por así decirlo, Rumania se unió a la facción del Eje, que su principal líder era Alemania. Después, en el ataque de 1941, Rumania tomó mucho terreno de la Unión Soviética de forma semioficial y se hizo con gran parte de los recursos soviéticos como venganza. Lo mismo pasó con con Finlandia. Tomó de nuevo sus territorios e incluso atacó aún más. Pero como ya sabemos, después todo falló cuando la Unión Soviética contraatacó a Alemania. Perdona a tus enemigos, pero jamás olvides sus caras. Eso es una clara referencia a que, a pesar de que se cambiara a otro bando, no se tenían las medidas para aceptarlo completamente. Tenemos que tener en cuenta que cuando Estados Unidos al principio se alió después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, los primeros años Alemania no fue tan aceptada. Eso teníamos que tenerlo en cuenta. Ya en ese caso sí, y al pasar de los años, se han demostrado que esos sí eran aliados de confianza y que Estados Unidos no tenía nada que temer de ellos, por lo menos en ese tiempo.